Y una cifra que ustedes daban cuenta en los títulos, 120.000 personas infectadas con SIDA en la Argentina, el 30% que aún no lo sabe, porque es una enfermedad que a veces demora en la presentación de sus síntomas. Por eso esta es una de las actividades que se está desarrollando hoy en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, a 200 metros de la estación de trenes y de ómnibus de Retiro. Es una serie de carpas en las que cuando llega la persona se le toman los datos, se conversa con ellos, luego se le toma una muestra de sangre y 15 minutos después está el resultado para saber si tiene o no SIDA, si tiene o no VIH. Todo termina con una banda de tambores que acompaña este momento de la manera más agradable posible. Lo cierto es que este centro de testeo rápido es uno de los que funciona habitualmente durante todo el año en 24 sedes distintas de la ciudad de Buenos Aires y forma parte en este Día Mundial de Lucha contra el SIDA de una de las actividades que se están desarrollando. Pero ¿cómo prevenir la enfermedad? ¿Cómo prevenir el SIDA? Hablamos con uno de los especialistas médicos de la Fundación Huésped. 3 de cada 10 diagnósticos de VIH en la Argentina son tardíos y se realizan en una etapa avanzada de la infección, cuando las defensas del cuerpo ya están debilitadas. En Argentina se estima que viven con VIH 126.000 personas y que 3 de cada 10, como vos decías, no lo saben. Esto es un número sobre el que tenemos que trabajar, pero hasta hace apenas 8 o 9 años casi 2 de cada 3 no lo sabían. Entonces, las políticas de promoción del testeo tienen que mantenerse, tenemos que facilitar el testeo, tenemos que, sin perder nunca la posibilidad de que la gente elija hacerse el testeo, ofrecérselo más. Esta semana desde Fundación Huésped estamos impulsando junto a referentes locales de distintos lugares del país, en más de 70 laboratorios de todo el país, que se le ofrezca el análisis de VIH a la gente que va para hacerse cualquier otro análisis de rutina. El análisis es simple, es gratis, es confidencial, en muchos lugares es rápido, en 20 minutos está el resultado, en otros tarda más, pero de cualquier modo siempre es mejor saber que no saber. En Argentina, en relación al tema VIH, tenemos una dualidad. Por un lado, tenemos un país que garantiza el acceso universal a la prevención, al cuidado y al tratamiento. Todavía tenemos que mejorar algunas cuestiones burocráticas para evitar faltantes parciales que por temas burocráticos, como decía recién, se demoran desde el Ministerio de Salud en algunas compras. Y tenemos mucho que mejorar en cuanto a la prevención.